Una función se puede representar mediante una gráfica. Por ejemplo, si yo mido el número de estrellas fugaces que se ven desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, puedo ver, a las 12 se ven, suponer que son 30, a las 1 se ven 40, a las 2 se ven 50, a las 3 se ven 45, 40, 2, 50, a las 4 se ven 50 otra vez, a las 5 se ven 40 y a las 6 se ven 35. Esto es una función. ¿Vale? También se puede representar en forma de tabla. Si X es la hora e Y el número de estrellas, X puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Puedo asociar a cada X una Y. 0, 30. A la 1, 40. A las 2, 50. A las 3, 45. A las 4, 50. A las 5, 40 y a las 6, 35. Sí. Fracción alge digo, expresión algebraica de una función. La expresión algebraica de una función, yo puedo escribir f de x, que es la función, o y, que es la forma en la que la conocéis vosotros, es igual a, por ejemplo, esta sería algo como esto. La expresión algebraica es una expresión que tiene x y que si sustituimos la x en la expresión nos da la y. ¿Vale? No es esa exactamente, pero me sirve para explicarlo. Partes de la gráfica de la función. Este es el eje x y este es el eje y. Al eje x se le llama eje de abscisas. Y al eje Y se le llama eje de ordenadas. El X es la variable independiente. ¿Vale? Porque yo puedo elegir la hora a la que veo las estrellas. Pero la Y depende de la hora. Es la variable dependiente. El valor de Y depende del valor de X. ¿Qué más? Y luego hay dos conceptos muy bonitos que son el de dominio y recorrido, que en vuestro curso tenéis que saber interpretar a partir de la gráfica. ¿Os suena o no? El dominio es conjunto de valores de x que tienen y. Y el recorrido es el conjunto de valores de y que tienen x. De modo que en esta gráfica o en una gráfica en general es fácil ver cuál es el dominio y cuál es el recorrido. El dominio de esta función es de 0 a 6. ¿Por qué? Porque contamos el número de estrellas de 0 a 6. No podemos saber otro número. En este caso es de 0 a 6. Ese es el dominio. Podéis poner DOM, dos puntos. Y el recorrido es el número de estrellas que se pueden ver por hora. En este caso, el recorrido va de 30 a 50. ¿Vale? Puedes ver entre 30 y 50 por hora, si vas a esa hora. ¿Y por qué esta función tiene ese dominio y ese recorrido? Bueno, el recorrido depende de las estrellas que pasen. Y el dominio depende de dónde haga yo las medidas, ¿vale?
Bueno, otro ejemplo de función. Bueno, otro ejemplo. ¿Se os ocurre algo divertido de lo que hacer una gráfica? No se os ocurre nada. Hoy estoy yo. No. No. Bueno, sí podríamos hacer de... Voy a poner aquí la hora. Yulema. Nivel de luminosidad. De 0 a 24 horas, el nivel de luminosidad del sol. De las 0 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Más de 24 horas no hay. Por la noche la luminosidad es nula. ¿Vale? Hasta que empieza a amanecer. Empieza a amanecer y va subiendo el nivel de luminosidad hasta que alcanza un máximo. Vamos a poner que a las 12 horas. Y luego va bajando va bajando hasta que anochece. Yo se hace de noche y vuelve a ser cero. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? De 0 a 24. Y el recorrido, pues sería desde 0, que es cuando no hay sol, hasta el nivel de luminosidad que podemos expresar en poco o mucho. O sea, a lo mejor es en lúmenes. Y puede ser, yo qué sé, me lo voy a inventar, 200 lúmenes, el máximo. Ahora vamos a ver máximos y mínimos de una función.